Vasos. He oído que la guardia no controla las calles laterales. Solo son un puñado de críos. Copa de Campbell, ¿qué? Cambiar veneno al lado de Campbell. Volcar las copas, ¿no? Pues si tengo que salvar a uno y a otro. Claro, si lo giro, mató al Campbell y no lo quiero matar. Vale, me voy a meter aquí arriba. Vale. Uy. Vale, aquí. Tiene recursos. Seguro que encontró un lugar seguro entre tanto. Vale. Oh, y ahí tengo esa alarma. Eso tiene toda la pinta de alarma, ¿verdad? De sirena, digo. Lo podría haber pirateado. ¿Me acompañas? Vendremos a buscaros cuando acabemos. Entreteneos entre vosotros mientras. No sé por qué se ha puesto tan desagradable. Aquí, con esto. De acuerdo, de acuerdo. Una puta muere y de pronto esto. ¿Te apetece vino? ¿Un tinto de tibia? Gracias. ¿Qué? ¿Quién ha estado aquí? Discúlpame, capitán. Esta no es la hospitalidad que pensaba brindarte. Bueno, habrá que hacerlo por el camino difícil. ¿Cómo? Vale. Atención, el lugar está en alerta máxima. Declarado el cierre de emergencia. Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto. Bueno, mientras no despierten al Campbell. Cuando te encuentre no va a ser bonito. Bonico. Vale. ¡Oh, mira! Vale, la puerta se ha cerrado. Atención, el lugar está en alerta máxima. Declarado el cierre de emergencia. Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto. Vamos a ver, con paciencia, ¿eh? No quiero dar un paso en falso como he dado ahora, que he fallado estrepitosamente. Runa, runera, vente aquí conmigo. Atención, el lugar está en alerta máxima. Declarado el cierre de emergencia. Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto. Vale. Vale, vale, vale. Bueno. Estamos aquí abajo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Coger, vale, tengo que coger el diario. Lleva el cuerpo a la silla de salas del interrogatorio. Vale, ¿dónde está el interrogatorio? La sala de interrogatorios. Lugar seguro. Atención, el lugar está en alerta máxima. Declarado el cierre de emergencia. Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto. Venga, ¿puedo subir con este? Vale. Cuando te encuentre no va a ser muy bonito. Por aquí. Vale, como que no quiere la cosa. Mira, atención, cabrones, como miran ahí debajo, está en alerta máxima. Declarado el cierre de emergencia. Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto. Todo esto no se habría puesto tan mal si ese maldito corvo no hubiera asesinado a la emperatriz. Vale, vamos a ir poco a poco, dejando que se nos recupere el maná. Pasa que ahí no me voy a quedar porque aquí hay luz. Todo esto no se habría puesto tan mal si ese maldito corvo no hubiera asesinado a la emperatriz. A ver, con precisión, Aquí no se puede cagar.
El lugar está en alerta máxima. Declarado el cierre de emergencia. Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto. Venga, ¿para dónde vas, primo? Vale, ahora es hora de venirse. Volveré a escribirle. Tiene que entrar en razón. Atención. El lugar está en alerta máxima. Declarado el cierre de emergencia. Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto. Mierda, mierda. Si vuelve por aquí, me ganaré otro ascenso. Ah, te encontraré. Vale, vente para acá. Uf. Atención, el lugar está en alerta máxima. Declarado el cierre de emergencia. Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto. No, coño, que me he equivocado. Vente para acá, a ver. Ah, no puedo coger más espirales cortantes. Bueno, total, tampoco las uso. Hostia, aquí hay una. A ver, que nadie nos interrumpa, majo. Que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que hacer algo. Jeje. La marca donde busca la marca. Campbell infringe las 7 censuras a diario. Es su propia broma privada. Sé que estás ahí. Ah, ok. Sí, ya lo he visto. Vamos a coger aquí. Venga, que estás por aquí, escoria. Uf. Vamos a ir con mucho cuidado, tío, porque esto no está hecho ni mucho menos, ¿eh? A ver. Sé que estás ahí. Ahora, hombre, me ha costado, ¿eh? Del hereje. Lugar seguro, ¿vale? Estás por aquí, escoria. A ver. Se aplica en la frente. Esto ya lo hemos visto. A ver. Oh, mira. Vale, 2 dardos analgésicos, lo cual me va de puta madre. Tenemos a un hombre de unos 30 años, delgado. Extraños tatuajes en rostro y pecho. Seguramente herejías supersticiosas. Llevaba algún tipo de máscara industrial cuando lo detuvimos. Robada de una de las fábricas balleneras por sus expediciones. Eres uno de los hombres de Daud, ¿no? Coño. Llamamos por fin. Danos un nombre al menos. ¿Qué le pasa a nosotros? ¿Opio? ¿Laudano? ¿Nos sigues? ¿Qué hace? ¿Una especie de ataque? Vale, vamos a acabar con esto ya. Aquí está. Un alfiler, escondido en uno de sus guantes. El sujeto se ha administrado algún tipo de veneno. Los efectos parecen letales. Vale, vale, pues ya está, ¿eh? Ya hemos escuchado el audiógrafo. La hora de marcar al decano. Y
Y hora de pirarse. Excomunión. Venga, coño. Coño. ¿Qué me han pillado? Ahí está, en una pierna y adiós. Buenas noches. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Estos son un poquillo pesadillos, ¿eh? La madre que los parió. Vale. A ver, lugar seguro. Vale. Hostia, que me he equivocado. Vale, a ver. Samuel el barquero, ¿no? Vale. Vamos a ir poco a poco. Esto lo vamos a dejar ya. Bueno, sin que me vean. Coño. Sé que estás por aquí, escoria. Ah, te encontraré. Venga, eso. Tú vete para aquí. Vale. Ojo. Perfecto, uno menos. A ver, ahora no tengo ni idea de hacia dónde tengo que ir. Samuel el barquero, vale, tengo que ir hacia abajo. Aquí hay alguien merodeando por aquí. Vente para acá. No hagas ruido. No hagas nada de ruido. Samuel el barquero, 8 metros. Vale, ah, por aquí. Uf, hostia, qué. Pa'l patio trasero, sí, tío. Uf, qué tensión, por Dios. Oh, y le hemos metido la marca del hereje. Mucho mejor que matarlo. La verdad es que sí. Que tengo que ir para hacia allí por cojones. Joder, me ha dejado loco esto, Vale, esperamos que esto vuelva a su. Venga, hombre. Ahí estamos. Venga. Vente aquí con.
por cierto. Oh, ahí tengo runas. Talismán de hueso. Aquí también tengo un talismán. Perrico. Vale, tío, ¿qué hago ahora? Vale. Vale, lo que puedo hacer es ir a echar un vistazo por aquí, ¿no? No creo que un vistazo haga daño. Vale, por aquí no puedo entrar. ¿Dónde podré entrar yo aquí? Este aquí arriba tengo otro. Mira, primero me voy a cargar a este. Uf. Uf. Vale. Este que no me vea. Ahora, abortar misión. Precisa llave del taller. Mierda. Vámonos para arriba. Aquí estamos. Vale, puedo partir esto. A ver. Vale. No se ha enterado nadie, ¿verdad? Una runa, perfecta para la saca. 7 de 7. Caja de música de los decanos. Y... estoy desorientado. Ah, vale, claro. Vale, vale, vale. Esto inhibe la magia. ¿Sabuesos explosivo? En bombas ambulantes. ¡Oh! A ver. Vale, y aquí eso lo tenemos que colocar en algún sitio. A ver, dame. Vale, vale. Llave del taller. Pues ya podía yo irla buscando, ¿sabes? La granadilla, a ver, acerca de las ballestas. Vale. Vale, lo que voy a hacer es irme para arriba, por donde he venido. Vale. Perfecto. Ahí tengo un talismán de hueso. Vale, yo quiero talismán, yo lo quiero todo, lo quiero todo.
¿Qué es esto? Lanzador desactivado. ¡Hostia! Vamos, que no lo he activado, pues de puto milagro. A ver. Talismán de hueso. Aquí, vale, vale. Por cierto. Hostia, cuánta rata. Hostia. ¿Qué hay aquí? Vale. Vamos a hacerlo poco a poco. De cenizas y de todo. A ver, más herramientas. Hostia, que se los están cargando, tío. Ha estado aquí. Perfecto. ¿A matar ratas? Vale, bueno, esto no me interesa mucho. La cuestión. Vale. Vale, ya podemos salir. Venga, para arriba, para arriba, para arriba. Que ya estamos a punto. Estamos a puntitos ya. Venga. Vale, y yo creo que nos queda uno, ¿no? Solo ya de talismán. Vamos a... aquí, para la tubería. A ver, no vayamos a cagarla ahora. Vale, está ahí, a 65 metros. Ahí. Pues vamos. A ver, pasta que me irá de muerte. Vale, ya sabemos dónde está esto. Uf. Virotes no puedo llevar. Vale, cuidado. Vale. Entonces, a ver, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? Porque está en un lado donde no puedo... ahora. Uy. Vale, creo que es por aquí, ¿eh? Aquí tengo que traer eso. Joder. Hasta aquí tengo que traer lo del taller. Pues nada, pues vamos a volver al taller, coño. Al menos ya sé
Era aquí, ¿verdad? Vale. Allá. Coño, cuánta gente que hay por aquí. Aquí estamos. Vamos, vamos. No. Joder, podría ser más rápido, tío. Pasta. Vale, y 5 talismanes de hueso encontrados. Las pócimas te dan algo más de mana. Vale. Vale, ese sí que me gusta. Las pócimas serán algo más de mana. Elixir de salud, mira, pues me curo. La llamada de las esferas. Vale, esto no me lo voy a leer. Si lo queréis, le dais a pausa. Y el forastero. Vale, y ahora cómo me voy de aquí. Hola, a ver. Ah, vale, por aquí. Vale, por aquí llegar es bastante complicado, ¿no? ¿O no? Pues no. No hacía falta tanta historia, creo. A ver, a Samuel el barquero por ahí. A ver. Venga. Hora de irse. ¿Eres tú? Vámonos. Claro, el tío, el pobre, se acojona, ¿sabes? No me extraña. El pobrecillo ahí esperando, ¿sabes? Porque si lo pillan aquí, ya me dirás tú cómo explica algo. Corvo, soy Samuel. ¿Aquí? Perfecto. Samu. Por lo que he oído, Campbell llevaba una vida acomodada. Quizá yo no sea quien para decirlo. Pero los hombres de fe no deberían vivir con tanto lujo. No, desde luego. ¿Nos vamos? Sí, volvamos. Ya hemos cumplido aquí todo lo que teníamos que hacer. Vale. Oh, lo hemos hecho casi todo, gente. Un cuadro, un santuario del forastero hallado. Buah, increíble, tío. Has ayudado a Doña Andrajos a infectar la banda podrecita, has rescatado a Griff y has marcado a Campbell como hereje. ¡Toma ya! Bueno, lo que pasa es que alarmas disparadas, enemigos eliminados, eso es muy, muy, muy mejorable. Pero bueno. Vale, vamos a volver, gente. Y una vez vuelto, supongo que descansaré y todas estas cosas. Y lo vamos a dejar aquí. Hounds Pits Poop. Venga.
Sherlock y Lord Pendleton están en el patio. Supongo que querrán felicitarte. Es que le he dejado la marca ahí y toda la cara. Ay, mira, aquí está nuestra amiga. Hola, guapa. Han asesinado a mi tío, ¿verdad? Sé que no regresó de su reunión con el decano supremo Campbell. No sé por qué esperaba otra cosa. Oye, que yo no lo he matado. Mi tío fue conmigo mejor que mi padre. Era un ejemplo maravilloso para su familia. Oye, pues... Mucha gente se alista en la guardia por razones equivocadas, pero él no. Quería hacer el bien por la gente. Ojalá hubiera prestado más atención la última vez que hablamos. Ni siquiera recuerdo qué dijo. Hostia puta, pero qué raro, ¿no? Yo juraría que lo he salvado. No sé qué puede haber salvado. Pasado, digo, cojones. Todos corruptos. Para que funcione, habrá que acabar con el Lord Regente y todos sus aliados clave. Ya lo sabes. Sí. Ojalá el Decano Supremo sea el primer paso en esa dirección. Y debemos encontrar a Emily, la pequeña, a saber cómo estará tras el asesinato de su madre. Imagino que la hija de una emperatriz es más dura de lo que crees. Cierto. Pero no podremos acabar con el Lord Regente. Perdón. Sin apoyos. Las piezas están en juego. Controla a la guardia. Y a través de Campbell a la religión. Alguien financia a los militares. Y ahora tiene mayoría en el Parlamento. Sí, lo tengo muy claro. Mis hermanos controlan todos los votos de mi familia. Soy muy consciente de ello. Vale, interesante. Ahora hay que debilitar a los militares. Bien. Su destino depende de tus esfuerzos, de la fuerza de tus manos y de tu corazón. Vale. Vaya, tienes algo especial, ¿eh? Le has dado una buena paliza al decano supremo en su propio hogar. Espero que todo lo que te he diseñado funcionara a tu gusto. El hecho de que estemos aquí hablando significa que así fue, en varios sentidos. Piero Joplin, vale, a ver. ¿Puedo ayudarte? Sí, desde luego. A ver, ¿qué tienes de nuevo, viejo? Óptica de máscara 2. Vale, mira. Hostia, 30 cada uno. Oh, mira, este tiene una runa por 500, perfecto. A ver, mejoras. Recarga de la ballesta. Recarga automática. Vale, a ver. Vale, esto no me voy a gastar. Otro nivel de aumento. Interesante, me gusta. Alcance, me gusta. Vale. Y la recarga me gusta también. Vale. Se dan de inmediato, perfecto. Lo que voy a hacer es aumentar la capacidad de virotes y el siguiente paso es comprar, por si acaso. Vale. Uf, vale, tengo un... creo que tengo un montón de runas, ¿eh? Ahora mismo tengo 6 runas. Uah, puedo hacer lo que me dé la gana. A ver, me gusta este, vale, que el guiño llegue bastante más lejos. Y me gusta el posesión. Permite el control de humanos durante un lapso de tiempo. ¿Ves? Aquí pone, a nivel 2 también puedes poseer humanos. Tu control de los humanos es limitado, de modo que no puedes combatir ni moverte deprisa. Bueno, poseer a un humano te permite realizar acciones sencillas como recoger objetos o abrir puertas. Los aliados del humano al que posees no te atacarán y los dispositivos de seguridad sintonizados con el humano que poseas, como el poste fulminante o el arco voltaico, no te harán daño. Si te caes, poseer a un animal o a un humano durante la caída te salvará.
De momento no quiero tocar. Vale, vamos a ir a hablar. A ver, vamos. Vamos a hablar con la gente. Con, a ver, ¿qué es lo que nos cuentan? Acabaste con el decano supremo Campbell contra todo pronóstico. Sabía que eras nuestro hombre. Eliminándolo causamos un gran daño al Lord Regente. Y con Martin de vuelta tenemos al mejor estratega. Menudos lingotazos se pegan aquí. El tiene que estar cagándose en Dunwall Tower. Sí, y tenemos el diario de Campbell. Tal vez, entre estas páginas cifradas descubramos la ubicación y el estado de Emily Caldwin. Nuestros esfuerzos no habrán servido de nada si no sentamos a la legítima heredera en el trono. Debemos actuar ya. No hay duda de que el Lord Regente retiene a Emily para luego presentarla y así aparecer como un héroe consolidando aún más su regencia. Como no presente pronto a la pequeña, habrá luchas internas entre los nobles acerca de la sucesión de la emperatriz. Vale. Sí, el tiempo apremia. Pero ahora deberías tomarte un descanso. Descifraremos el contenido del diario y lo compartiremos contigo luego. Un sueñecito. Vale, perfecto. Habla con el almirante Havelock. Venga. Perfecto. A ver. Ah, vale, ¿qué es esto? Pensaba que era una runa, por eso salía el humillo así. ¡Ojo, ojo! ¿Qué he visto aquí? Una moneda de 10. Mía. Vale. Pues bueno, gente, vamos a dejarlo aquí. Así que, bueno. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, gente. Adiós, a cuidarse, adiós.